Bé, us presentaré primer de tot els participants en la taula d'aquesta tarda i en l'ordre que farem les intervencions. En primer lloc, la Maria Lozano, que és coordinadora del grup de treball sobre víctimes de la xarxa europea de prevenció de la radicalització, RAN. Avui s'ha parlat en diverses ocasions d'aquest grup, d'aquesta xarxa europea, i ens va semblar que era molt important de poder comptar amb la seva presència. Ella també és consultora de Nacions Unides i té una gran experiència en l'àmbit del que és l'associacionisme de, de víctimes y por tanto le mol, muchas gracias María por estar aquí con, con nosotros, si me dejas solo decir un, una palabra de presentación de la mesa en general ¿no? de por qué considero que es importante haber puesto esta mesa de víctimas en una jornada sobre el terrorismo de base religiosa, ¿Eh? tendríamos que no nos podemos quedar solo en los que son aspectos preventivos, aunque saldrán también aspectos preventivos en esta, en esta mesa sino que también una de las grandes interpelaciones que nos ha planteado la situación de todo lo que hemos estado estaba hablando esta mañana es cómo hacer atención a, a las víctimas. ¿no? Y bueno, luego iré presentando al resto de ponentes que irán eh, entrando en cuestiones ya más concretas, algunas incluso pues de lo que ha sido la experiencia de la atención a víctimas en los eh, recientes atentados en Cataluña y también, eh, pues, perspectivas de cara al futuro de cómo concebir los, eh, los esfuerzos y las políticas de atención a víctimas del terrorismo. ¿eh? bien, por lo tanto, maría, cuando quieras. muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. estoy encantada de estar aquí hoy con todos ustedes y me gustaría, en primer lugar, felicitar a la organización porque esta afluencia que ha habido esta mañana y que hay esta tarde en relación a temas tan importantes y tan sensibles como la prevención de la radicalización es crucial. Hemos dicho esta mañana durante, creo que en varias intervenciones, que estamos librando una batalla de las mentes y los corazones, con lo cual todas las ideas, todas las aportaciones son necesarias y debemos colaborar todos para, para erradicar este fenómeno que nos está azotando, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Eh, como bien ha dicho eh, el presidente de la mesa, eh, mi intervención va a estar más enfocada a lo que es RAN, a lo que es la red de prevención de la radicalización, que está eh, creada a partir de una iniciativa de la Comisión Europea, y cuál es el papel de las víctimas en materia de prevención de la radicalización. Por lo tanto, mi intervención no versará tanto sobre aspectos eh, asistenciales, como creo que, que van a estar enfocadas el resto de intervenciones. Mi labor aquí será ver qué se está haciendo desde Europa para fomentar y fortalecer el papel de las víctimas del terrorismo en materia de prevención de radicalización. A modo de índice, como ya les he mencionado, hablaremos sobre qué es RAN, cuál es el marco normativo, cómo sale y cómo funciona esta iniciativa y durante la segunda parte de la intervención hablaremos ya... Focalizando cuál es el papel adecuado de la víctima en las campañas y programas de prevención de la radicalización y cuáles son los requisitos necesarios y factores que debemos tener en cuenta para que esta intervención y colaboración de las víctimas en la prevención se realice de manera segura para ellas y exitosa. ¿Qué es RAM? Pues RAM es una red de profesionales, ni más ni menos. Son profesionales que trabajan en primera línea de, en procesos de desradicalización o con poblaciones en riesgo de radicalización, en poblaciones vulnerables. El perfil de los profesionales eh, varía en función de los grupos y de los proyectos que ellos estén desarrollando. Hay profesionales eh, vinculados al sector educativo, trabajadores sociales, profesionales de la policía y cuerpos de seguridad, de salud mental, psicólogos, sociólogos. En definitiva, cualquier profesional con una experiencia acreditada en programas de actuación de prevención con poblaciones en riesgo de radicalización o con experiencia en procesos de desradicalización. Para que se hagan una idea, desde el año 2011 RAN ha implicado a más de 4.000 profesionales pertenecientes a todos los Estados miembros. Y esta red está enteramente financiada por la Comisión Europea. La iniciativa y el marco normativo surge a través de una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. La primera de ellas del 2014 y la última del 2016 en relación al apoyo a la prevención de la radicalización que conduce al terrorismo violento. En estas comisiones se describe cuáles son los objetivos principales que la Comisión Europea busca para en el momento en el que forma, en el que crea y que financia esta red de profesionales. Hay unas reglas de procedimiento, hay unas cartas de principios sobre los que actúa esta red de prevención de radicalización y que son totalmente públicos y libres. De modo que lo que se pretende es que haya una transparencia total para todos los profesionales implicados en la red y para los Estados miembros también. Esto es RAM. RAN aglutina a una serie de profesionales, como les he dicho, divididos en distintos grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo eh, enfocado a un sector, bien comunicación y narrativa, EXIT, que son los programas de desradicalización, autoridades locales, educación, prisiones, recuerdo a las víctimas, que es el que yo tengo el honor de coordinar, juventud, familia y comunidad, atención mental, social y policía y fuerzas de seguridad. Hay un comité de dirección que está eh, formado por los directores o los coordinadores de estos grupos de trabajo, por el centro de excelencia, representantes del centro de excelencia, y por representantes de la Comisión Europea, de la Dirección General de Interior, que son a su vez los que presiden esta serie de, de reuniones. ¿Mm? Hay además otros interlocutores, como iremos viendo posteriormente, con los que se trata de eh, satisfacer sus necesidades, trabajar conjuntamente o encontrar eh, puntos comunes de actuación. Como ya les decía, el, la característica quizá principal o más llamativa del Centro de Excelencia, además de aglutinar el conocimiento, identificar los profesionales que deben formar estos grupos de trabajo, es quizá el diseñar la agenda de investigación de la Comisión, que es francamente importante si tenemos en cuenta que derivado de esta agenda, también las partidas financieras para eh, los proyectos que se desarrollan en los países miembros saldrán de esta agenda de investigación y de esta agenda de, de prioridades, por así decirlo. He vuelto a traer el gráfico para que no nos, no nos olvidemos. Hemos hablado del centro de excelencia y los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, de nuevo, profesionales que en primera línea y en un ámbito local se enfrentan a iniciativas o proyectos tendentes a prevención o desradicalización. Y cada grupo liderado por dos jefes o por dos coordinadores que son los que forman el comité de dirección. Vamos a analizar brevemente cada uno de los grupos de trabajo antes de entrar en profundidad a cuál es la labor que desarrollamos nosotros en el, en el grupo de víctimas. El grupo de comunicación y narrativa está mmm, focalizado a desarrollar herramientas de comunicación online y offline. Eh, el hacer esta mmm, mención explícita es importante porque sí que es cierto que en un área eh, de trabajo como, como la prevención de la radicalización que está tan, permítame, expuesta a comentarios y es foco de medios de comunicación. Eh, últimamente sí se tiene la idea por parte del público en general que los procesos de radicalización se realizan online. Hemos podido ver esta mañana que no es así, que el componente offline es muy importante. Por lo tanto, el diseño del mensaje, de la contranarrativa también offline debe dársele una prioridad. El grupo de educación, formado por profesionales del sector educativo, EXIT, enfocado a los procesos de desradicalización y programas de desvinculación de entornos radicales y reinserción también. Juventud, familias y comunidades. Es, se trata de la implicación de la sociedad civil y cómo acceder a las comunidades para que faciliten estas campañas de, de prevención y para informarles también, fundamentalmente. Autoridades locales. Son aquellos proyectos y aquellos profesionales a cargo de iniciativas. En este caso hablábamos eh, eh, de un, eh, un programa que se está realizando en Hospitalet. Creo recordar que, mm, si no están metidos dentro de este grupo, yo les animaría a que lo hicieran, porque es una iniciativa magnífica y cumple todas las características que se buscan dentro de RAM el programa de prisiones y libertad condicional, que agrupa profesionales de este sector, policía y aplicación de la ley, atención sanitaria y social que es importante, por, eh, durante esta mañana se hacía mención a, a si existía quizá un patrón relacionado con la salud mental de todos aquellos individuos que se veían inmersos en, un, eh, patrón de, en un, sí, un patrón de radicalización. Quizá no existe, pero sí que queremos prestar una especial atención al papel de la salud mental para facilitar los procesos de desradicalización también. Y finalmente, el grupo de víctimas, el grupo de memoria a las víctimas. Tenemos como finalidad. Principalmente identificar y fortalecer el papel de las víctimas en los programas y campañas de prevención de radicalización. Fomentar una red de organizaciones, de las organizaciones y movimientos asociativos alrededor de las víctimas del terrorismo en Europa. Y estamos a cargo de la celebración del Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, que tuvo lugar eh, la semana pasada en Bruselas. ¿Cuál es el papel de las víctimas en la prevención de ra radicalización? He querido. Mmm, Profundizar sobre varios puntos distintos. En un primer lugar, eh, ¿qué es lo que realizamos nosotros dentro del grupo de víctimas? Eh, nosotros, como ya les decía, tenemos las funciones de la conmemoración del Día Europeo, la, el fortalecimiento y también y el apoyo a las nuevas organizaciones dentro de una red europea de organizaciones de víctimas y fundamentalmente identificar el papel de las víctimas y fomentar su interactuación en este, en este plano. Eh, como productos de nuestro grupo, cabe destacar el manual de la voz de las víctimas, las voces de las víctimas, que es realmente una guía práctica, donde se identifican bien consejos, eh, eh, bien determinadas situaciones, cómo deben los educadores, cómo deben los profesionales hacer frente a la implicación de las víctimas en las campañas de prevención. Nuestro público objetivo, este manual especialmente está dedicado a las asociaciones o sociedad civil vinculada a las víctimas de terrorismo, a educadores, trabajadores sociales y otros profesionales y a los gobiernos. Y como les decía, se menciona, es muy casuístico y ustedes pueden encontrar qué hacer ante determinadas situaciones. Otro de los productos es, eh, como consecuencia de una reunión de todas las organizaciones de víctimas, eh, identificar eh, la idoneidad o no de formar un grupo o una asociación de víctimas eh, con posterioridad a un atentado terrorista, cuál debe ser la asistencia psicológica y cómo debe formalizarse y cuál es la cooperación adecuada con otras organizaciones. Y el último producto, el último papel que, o documento que se ha lanzado a través de este grupo está enfocado en la resiliencia. Y desde RAN se propone un modelo que no es nuevo, pero está adaptado a las nuevas situaciones de resiliencia, necesidades y retos. Los destinatarios, igualmente, gobiernos, grupos de víctimas y profesionales. Todos los documentos que se eh, elaboran eh, desde los distintos grupos de trabajo de RAN suelen ser eminentemente prácticos. No van a encontrar ustedes, y permítanme el término, eh, testamentos. Se trata de identificar cuáles son las necesidades reales de los profesionales que actúan en cada uno de los campos y cuáles son. Las soluciones y las respuestas que profesionales que ya estamos trabajando en esos distintos grupos hemos encontrado. Se trata sobre todo de intercambiar experiencias y identificar buenas prácticas. ¿Cuál es la situación real en materia de la implicación de las víctimas en prevención de radicalización? Pues sabemos que a lo largo y ancho de toda Europa se siguen desarrollando homenajes de recuerdo y memoria a las víctimas del terrorismo con ocasión de aniversarios. Eh, sabemos que existen programas educativos, bien con la utilización de testimonios directos o testimonios indirectos. Ya veremos posteriormente cuál es la idoneidad de utilizar unos u otros. Y hay también iniciativas nacionales e internacionales enfocadas a prevención primaria. Algo que hemos identificado es que, siendo como es un tema sensible, el acercar y, y el eh, ayudar a las víctimas que quieren estar implicadas en programas de prevención de radicalización, necesitamos actuar sobre seguro. Con lo cual, eh, donde realmente sabemos que puede tener eh, una efectividad adecuada es en campañas de prevención primaria, es decir, no en grupos en riesgo de radicalización ni en grupos ya radicalizados. Indudablemente hay iniciativas en Europa que se están desarrollando ya con grupos en riesgo de radicalización, pero no tenemos los resultados. Nuestro consejo desde el Grupo de Víctimas es que se desarrollen este tipo de iniciativas en el sector educativo, como prevención primaria o campañas de sensibilización. ¿Por qué consideramos que las víctimas son las voces creíbles? Decía la doctora García Calvo que era imprescindible cuando se desarrollaba, cuando se diseñaba la contranarrativa, identificar quién era el mensajero adecuado. Son voces creíbles, es la terminología que nosotros utilizamos. Y las voces las víctimas del terrorismo aparecen como mmm, el perfecto agente para transmitir este mensaje. En primer lugar porque cuentan ya con la legitimidad, con la empatía y con la solidaridad de la sociedad con lo cual tienen credibilidad. No podemos intentar diseñar ningún tipo de contranarrativa ni de mensaje asociado a prevención de radicalización si no contamos con la empatía y la credibilidad del mensajero, en este caso de la víctima. Si seguimos profundizando y atendiendo al, al diseño de la contranarrativa, la aparición de la víctima puede ser crucial. Partiendo de cada uno de los pasos que los grupos extremistas violentos tienen a la hora de desarrollar su narrativa, sí que se hace una polarización extrema, una identificación de ellos contra nosotros. Si conseguimos que en esta escena aparezca un mensajero creíble, una voz creíble, que no tenga por qué ser identificado con los otros, sino que sea un miembro de su comunidad, puede generar esta empatía y puede fortalecer la credibilidad. Estamos siempre hablando de un entorno local. Se trata de traer un mensaje creíble lanzado por un mensajero creíble y que genere empatía. Si continuamos con el desarrollo de la narrativa extremista, eh, ellos, eh, frente al, a los agravios y la victimización, como mencionabas tú esta, esta mañana, que muchas veces aducen tener, el mensaje de la víctima es, soy víctima y no he utilizado la violencia como respuesta, con lo cual ahí estamos también actuando sobre el proceso de diseño de su narrativa, que es la que queremos nosotros eh, si bien no contrarrestar si sí facilitar una narrativa alternativa y finalmente trabajamos con narrativas positivas de superación que sean fácilmente reproducibles no vamos a traer grandes testimonios queremos víctimas queremos testimonios que ofrezcan una superación que digan soy uno de vosotros y no me he tomado la justicia por la mano ese es el tema. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil? En un caso, las asociaciones de víctimas, pero en otras partes de Europa, el movimiento de la sociedad civil que agrupa y que ayuda a las víctimas no tiene por qué ser la asociación de víctimas tal y como venimos entendiéndola en España. En primer lugar, porque necesitamos identificar quiénes son las voces creíbles. Es decir, con independencia del derecho que tienen todas las víctimas a manifestar cuál ha sido su experiencia, cuál es su dolor, para compartir cuáles son sus necesidades y sus expectativas. En materia de prevención de radicalización, no todo vale. Tenemos que ser extremadamente cautos y para identificar no solo el mensajero, sino el mensaje más adecuado para ser eficaz en una campaña de prevención, necesitamos organizaciones, en un caso asociaciones, en otro caso otro tipo de, de organizaciones, que conozcan al mensajero y que puedan identificarlos. Yo siempre digo algo eh, que, que unas veces es mejor y otras veces peor recibido, pero en materia de prevención de radicalización, ni todos los que quieren pueden actuar en prevención, ni todos los que pueden quieren. Con lo cual, necesitamos esas organizaciones civiles para que colaboren con nosotros en la identificación y en la ayuda a las víctimas durante todo este proceso. Información es clave. Debemos atender a un requisito principal, que hay que evitar en todo momento cualquier tipo de victimización secundaria derivada de la implicación de las víctimas en las campañas de prevención. Y para ello la información es clave. Las víctimas tienen que conocer de antemano en qué consiste la campaña, cuándo se va a requerir su testimonio, qué tipo de preguntas pueden hacerles, quién va a ser el facilitador o su acompañante, cuánto va a durar la campaña. Cualquier tipo de pregunta tiene que ser respondida y tienen que tener una absoluta seguridad. en qué es lo que se van a encontrar. Por eso es muy adecuado en algunas ocasiones, en lugar de utilizar testimonios directos, sobre todo cuando estamos hablando de campañas educativas, la utilización de testimonios indirectos. Me estoy refiriendo a testimonios grabados. De las víctimas. Entre otras cosas, porque facilita también al educador trabajar sobre esa herramienta, sobre ese testimonio, y que no se quede exclusivamente en llevar a la víctima a un aula, provocar eh, la emoción y convencer en ese momento, pero luego, ¿qué pasa? No podemos correr ese riesgo, ni en relación a las campañas y a nuestro producto, pero sobre todo en relación a las víctimas, ya que ellas tienen la voluntad de querer colaborar con nosotros, que menos que implicarlas en una actividad seria donde estén bien informadas, donde se asegure su bienestar y que vayan a ser, por lo menos esperemos, medianamente exitosas. Y además hay, otra, hay otro punto esencial, eh, no solo vinculado a las organizaciones de víctimas y al testimonio de las víctimas como voces creíbles, sino al de cualquier otra víctima, al, perdón, al de cualquier otra eh, voz creíble. Estoy hablando, por ejemplo, de antiguos radicales o de líderes religiosos. Eh, se ha demostrado eh, además, hay un proyecto de Jordania, que, eh, no lo tengo ahora mismo aquí, pero puedo facilitarlo en el caso de que les interese, donde se demuestra que aquellas campañas y programas de prevención de radicalización lanzadas por gobiernos no tienen prácticamente éxito, porque no cuentan con la credibilidad de la audiencia. Estamos hablando realmente de marketing social, al fin y al cabo. Necesitamos que el mensajero, incluso la organización que está detrás, que sea creíble, que genere empatía y que no genere rechazo, por supuesto. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores claves? Creo que ya los he mencionado con anterioridad. Evitar la victimización secundaria. Yo hablaría incluso de no solo para asegurarnos del éxito de nuestra campaña, que es el mensajero adecuado, que es el mensaje adecuado, sino también para asegurarnos que la víctima está en un momento adecuado emocional o psicológico y que su grado de recuperación es el adecuado para participar en esta campaña. Eso es importantísimo. Análisis individual. Aspectos de seguridad en este caso no solo offline, sino también online. Y la selección de voces creíbles, eso es importantísimo. Estamos montando algo serio, muy sensible, y no debemos correr el riesgo de meter la pata, sobre todo porque debemos salvaguardar el bienestar y la seguridad de las, de las víctimas. Eh, yo me atrevería a decir que los programas de prevención quizá que más éxito están teniendo... Son aquellos en los que el testimonio de la víctima muchas veces va acompañado del testimonio de antiguos radicales o de líderes religiosos. Es un tema muy sensible. Gran parte de las víctimas no están de acuerdo en realizar este tipo de apariciones o colaboraciones, por así decirlo, con antiguos eh, radicales. Pero es, una, es un campo que, que hay que explorar porque sabemos que está funcionando en determinados programas. ¿Y cuáles son las tareas pendientes? Pues a todas estas organizaciones civiles, como les decía al inicio de mi intervención, se trata de una batalla de las mentes y los corazones, se trata de generar credibilidad, de generar empatía, y para eso necesitamos a la sociedad civil. No hay más, los gobiernos no lo pueden hacer solos. Las instituciones académicas tampoco. Se necesita la sociedad civil y se necesitan los individuos al margen de su implicación en la sociedad civil. Si nos ponemos a analizar en relación a, 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 al Daesh, al Estado Islámico, qué millones y millones de intervenciones en redes sociales partidarias de este movimiento que generan hilos, ¿por qué no podemos hacer la sociedad civil lo mismo con organizaciones o sin ellas? Por eso la formación en este sentido. Es magnífica. Y por eso, una iniciativa como esta, y con la afluencia además que ha tenido, eh, es digno de, de mención y de, de felicitar. Sistemas de evaluación, importantísimo. No podemos correr el riesgo de desperdiciar no solo la oportunidad y no solo fondos, sino además de cansar a nuestra audiencia. Estamos en un tema muy sensible con una repercusión enorme. Y, finalmente, el intercambio de buenas prácticas. Si sabemos que algo funciona en determinados países, con determinado tipo de organizaciones, ¿por qué no investigar, por qué no ver las posibilidades de adaptarlo a nuestro entorno local, a nuestro ámbito local? Intercambio de buenas prácticas es esencial. Muchas gracias a todos y espero que, que les haya servido.